Hacienda Hacienda Dolores. ¿Qué es eso ahí? No está ahí, pero dice Hacienda Dolores, pero no sé lo que es. Thank you.
grande que yo le enseñé. Ajá. Dice la locomotora, la negra Coca-Cola. ¿Te acuerdas que estaban entrando un guiro bien grande, gigante? ¿Dónde era? Porque decía la ciudad del guiro o algo así. Espérame aquí. Esto no tenía, la última vez que vino, no tenía bola. No te venda. Me parece que no. No, estaba en la prendida ya también. Esto es una completa, sí. Ya. Que se ve desnudo. Ajá.
eso es. Esta plaza me gusta porque es como en niveles, o sea que no es una cosa. ¿Qué ves? Como que está bien organizada. Ajá, bien chévere para. O sea, es la forma de para uno caminar y eso. Sí. Y no tiene obstáculos. ¿Qué dice ahí? Parque del Centro. Ay, la policía. Ya. Ahí no soy. En el año 1924, la familia Valdivieso, dueña de la hacienda Dolores, trajo a Peñuelas su segunda y más potente locomotora, la cual fue apodada cariñosamente como la Negra Cocola. Esta servía para la movilización de caña de azúcar y como medio de transportación para los obreros de la zona. Se movilizaba desde Carga del puente La Pepita, el cual estaba ubicado al lado sector Guaypao, donde se encontraba la estación de ferrocarril de la American Railroad. Desde allí, otra máquina llevaba los vagones hasta la central Mercedita, en la cual se efectuaba la molienda. Su maquinista Ramón Guaché Apontes Costas, que en paz descanse, también la llamaba Andrea. Esta importante parte de nuestra historia fue donada por la familia Valdivieso al municipio de Peñuelas mediante un contrato de cesión, el cual se firmó el 9 de diciembre de 1976 para que la cuide y la conserve como una reliquia de nuestro pasado, como un mudo testigo de recuerdos y añoranzas.